Okay, photography, that's the camera, right? First, we have some questions. Discussion. Can you read question number one, please? Are you interested in photography? Hey. What kind of photo do you like looking at? Hey, Jose, are you interested in photography? This is a yes or no question. Yes, are you, or no, you are not? You, are you interested Yes. in photography? Repeat. Yes? Yes. Yes, I am I am interested in photography. interest Ed. interest Ed. Repeat, interest. interest Ed. interest Ed. this one interested. Oh, yeah. Okay. Interested. Are you interested in photography? Yes, I'm interested In photography. in photography. Look, this is an example perfect for preposition coloquial. Con interested, que si estás interesado, siempre va con in. En inglés, estos adjetivos son adjetivos de enlace. No se pueden quedar así solos. No puedes decirles, yes, I'm interested. Sí se puede, pero suena mejor cuando lo regresas todo y dices, yes, I'm interested in photography. Así es el inglés. Por ejemplo, si vas a escuchar a alguien que usa esta, que digan, yes, I'm interested. Y así la dejan, interested. Pero nadie dice, yes, I like. ¿Sí entiendes? Este está en pasado, entonces ya estás interesado, está bien. Pero en presente no se puede decir, si te dicen, do you like chocolate? Yes, I like. Eso no está bien. Tienes que decir, I like. ¿Qué? Ajá, Ed o chocolate. Entonces, ese Ed chiquito se tiene que meter siempre. Acá no ponemos el Ed, pero está en pasado. Si estoy interesado, también se puede decir, sí me gustó. Sí me gustó. Yeah, I liked it. Y todavía tratan de meter el Ed. Como que no los dejan colgados, como que, ¿qué te gusta? Aunque ya te habían dicho, esas sí se regresan. Y ahí es cuando se usa el et para regresar la fotografía, el chocolate, y lo ponen con et. Este no es ese et, este es el ed de pasado. Interested. Suena igual. Cuando se termina con la t, suenan igualitos como el it de las cosas. So, ahora es una abierta, ahora no es de sí o no. What kind of photos do you like looking at? Mira, ¿ves este at? También siempre lo ponen con el looking. Con interesting lo ponen el in. Con looking a veces lo ponen con at. Y contestas con esta, con at también. What kind of photos do you like looking at? I like looking at. Y tú me vas a decir qué tipo. No vas a regresar, ¿qué tipo? Tú pones tu información. Esta es una pregunta de información. Quieren, ¿qué tipo de? ¿Qué tipo de fotos? Y luego ya empieza la pregunta, mira, ¿do you like? Ok, entonces nosotros empezamos con la pregunta, no la información. I like. Y vas a cancelar todo. Like looking at, y aquí me dices el tipo. Maybe old photos.
viejas, antiguas, o wedding photos, o nighttime photos, del tiempo en la noche, o nature photos, depende de qué photos te gustan a ti. Hey Jose, what kind of photos do you like looking at? Repeat, I like looking at wedding photos. Ese es el tipo. What kind? Wedding. Y ya tú pones foros, mira. Ahí está foros, si lo usamos. También es. El wedding va aquí. Ese es el tipo de. Uh-huh. Fotos de arquitectura es architecture. Architecture photos. That's right. Okay, let's repeat. Hey, Jose, are you interested in photography? Yes, I'm interested in photography. Oh, and what kind of photos do you like looking at? I like looking at wedding photos or architectural photos. Do you think? Ahora está empezando que si do you think? Mm-hmm. Es lo que pide. Que si tú piensas o no piensas. Mm-hmm. Pues qué, nos tienen que dar otra idea completa. Mira, y las ideas completas empiezan con una persona. Mm-hmm. You take a good photo. Do you think que you take a good photo? Aquí no separaron las ideas con nada. Mm-hmm. La pusieron juntas, ¿sí se puede? Mm-hmm. O el qué. En inglés, el que usamos nosotros para juntar dos ideas es este. Do you think that you take a good photo? Pero no lo pusieron. Uh-huh. Se puede también sin poner eso. Okay. Jose, do you think you take a good photo? Yes or no? Y luego ya dices, empiezas con la persona. Yes, I take a good photo. Good. Why team? Lo puedes meter. Doble verbo. Doble, vas a ocupar doble persona. Mira. Ves que aquí está una persona. Para este verbo. That's right. Okay. Si quieres hacerlo igualito. Obviamente, si te preguntan, do you think, lo que contestes, pues va a ser lo que tú think. ¿Verdad? Hay personas que sí especifican. Esto es lo que I think. Y hay unas que nomás contestan lo que piensan. Como la primera. A good photo. Yeah, I take a good photo. Oh, yeah, I think I take a good photo. Uh-huh. El I think, yo creo que si lo respondes es como un poquito más como modesto, solo, ¿no? Como, creo que todo. Ajá, como que la otra ya estás más seguro. No piensas, como que sabes. Entonces todo depende de qué quieres transmitir y también de cómo te hicieron la pregunta. Uh-huh. Sí, cómo quieres sonar para ellos. Okay, okay. So what are some of the best photographs you have taken? Ahora es de cuáles son algunos. De ser. Entonces vamos a usar ese ser. Y dice que tú has. Es el auxiliar de has. Y el verbo es ya, no es tomar ni tomé, es tomado. Tú has tomado. Este es más difícil, preguntan con este auxiliar, cuando tú has hecho algo en el pasado. Has. Tú has, yo he, ellos han, nosotros hemos. Este es un auxiliar de experiencias en el pasado, algo que pasó antes. Y pues dice tomado, no dice ni take ni took, dice taken. Ya, pues se necesita ese tiempo para este auxiliar, porque son experiencias. Y dice, ¿qué son algunos de los mejores photographs que tú has tomado? Entonces tú vas a poner el qué es lo que te piden. Y todo lo demás tú lo vas a regresar, menos el qué. El qué va a ser tu ejemplo. Uh-huh. Vamos a empezar con algunas fotos. ¿Así? Some of the best photographs I have taken son
Y ya no más falta que tú digas cuáles. A veces en español ustedes dicen cuáles, pero como no nos dio opción de escoger cuál, en inglés usamos el qué. Porque tú vas a poner qué. De tu mente. What are some of the best photos I have taken, you have taken? Oh, some of the best photographs that I have taken are in Mexico City, or architecture photos, or wedding photos. Puedes dar el ejemplo bien complicado. One photo in 2017 in Mexico City in a church. This one. Ya depende de eso, cómo dices el qué. Esa va a ser tu opinión, es la información que te piden. So, José, what are some of the best photographs you have taken? Some of the best photographs I have taken are... in Mexico City. Good, excellent, fantastic. Now let's practice. Okay. Jose, do you think you take a good photo? Yes, I think I take a good photo. Oh, so what are some of the best photographs you have taken? Some of the best photographs I have taken are in Mexico City. Of in buildings? Like architecture photos? Yes. Yeah? Because Mexico City, sí. A lot of buildings, right? Mm-hmm. Excellent. Okay, let's have a conversation. Hey, Jose, are you interested in photography? Yes, I'm interested in photography. Oh, what kind of photos do you like looking at? I like looking at wedding photos or architecture photos. Oh, excellent. Do you think that you take a good photo? Yes, I think I take a good photo. So, what are some of the best photographs you've taken? Some of the best photographs I have taken are in Mexico City. When do you usually take photos? In the day, at night? When? In the sunset? Repeat. I usually take photos. When? In sunset or at sunset? At sunset. Okay. And what do you usually take photos of? Of what? Of buildings, okay. Of people, I usually take photos of couples. Ah, excellent. For example, of the sunset, se llaman landscape photos. Okay. Landscape es como la vista, lo que se mira, mm-hmm. De natural, como las montañas, landscape. Mm-hmm. Excellent. Jose, when do you usually take photos? When? I usually take photos at sunset. Oh, before nighttime? Before night? Before. And what do you usually take photos of? I usually take photos of the couple or buildings. Buildings. Okay, let's have a conversation. This is your interview for the podcast. Hey, Jose, good to see you. How are you? Good to see you. Thank you. So, let's start. I have some questions.
Are you interested in photography? Yes, I'm interested in photography. Ahí mira, escuché el I, pero... I'm interested. Oh, ¿tú también lo notaste? Sí. Good. Ya ves, todos lo notan. Todos se nota. Aunque no sean maestros, la gente como que tiene los oídos bien filosos para cositas así de la gramática. Yo creo que ha de ser porque si lo hacen equivocado suena medio raro y pues resalta. Y todos lo detectan. Okay, let's do it again. Are you interested in photography, Jose? Yes, I'm interested in photography. What kind of photos do you like looking at? I like looking at wedding photos or architecture photos. Oh, wow. Do you think that you take a good photo? I think I take a good photo. Okay. What are some of the best photographs you have taken? Some of the best photographs I've taken. Con este era, oh, I have. Complete. Okay. You've. Oh, I've. Like this. I've. Y para she es she has, puede ser así. Lo hacen cortito o lo hacen largo. Como do not y don't. You have, you've. You. Okay. O you have, completo. Y cuando tú contestes, pues eres tú. I've. Entonces I've o I have. Okay. Lo esconden mucho así. So what are some of the best photos you've taken? Some of the best photographs I've taken are in Mexico City or in the beach. Mm. At the beach. Oh, at the beach. When do you usually take photos? Like what time? I usually take photos at sunset or in golden light. Ah, golden hour? Yeah, golden hour. Ah, golden hour. It's 1 hour before the light. Uh-huh. What do you usually take photos of? I usually take photos of the couples. Good, ese es el what? The couples, ¿ves? Of. Okay. Ya dijiste of, y este es el what, el que te están pidiendo. Oh, do you have a camera? Yes, I have a camera. Oh, can you describe the camera? What color? My camera is black. Uh-huh. What else? It has a lens? Has. Okay. It has a lens? Yes. I hope. And it's heavy. Oh, it is, right? It's heavy. Mira, aquí está. It is. Al revés, esta es pregunta aquí. It is heavy. It is black. It is black. It is new or old? It is new. Yeah. It's digital. Digital, new, old. These are adjectives for camera. Black. New, digital, heavy. Okay. Is it big or small? It is medium size. Uh-huh. I have a question. Why? Why do you think all the cameras are black? Black, color black? Maybe
Why? For more professional. But why? Why? I don't know. All the cameras, not all. I have seen white cameras. Yeah? Yeah, I have seen white cameras. But why do you think most cameras, casi todas, mayoría cameras are black? Black color? Why? Maybe the color for the light? Maybe? The reflection? Yeah. Maybe? Because the lens, the inside? Maybe. The original camera, they call, the name is black box, and it's black, for the light, the original, the first camera. Hey Jose, is it better? Better to have a separate camera or just use the camera on your iPhone, the one on your phone? What do you think? What is your opinion? Is it better to have separate camera or just to use the one on your phone? Phone or other camera? Mm-hmm. What is better? What is... Mira, este es irregular, no se dice more good, se dice better. More good no existe. Se le pone y es, no es good, es better. Es uno irregular. More good no existe. Te vas de good a better. Y no existe el mejor good, es el best. Entonces better quiere decir como more good. Okay. Que no existe more good. Eso es. Is it better to have different camera or just use the one on my phone? What do you recommend? I think it's better. It is better. It is better. I think it is better to have a separate camera. Why? Why do you think it is better to have a separate camera? Because the camera it has more quality okay. in the photos. Okay, yes, excellent. And it has better quality. Oh, okay. Better quality. More good quality. Better quality. Okay. The camera takes better quality photos. Which takes better quality photos? The phone or the camera? Yes, ahí sí di dos opciones, ahí sí puedo decir which. Which one takes better quality photos? Camera or phone? The camera. The camera. The camera takes. The camera takes better photos. Yeah, better photos. Yeah, that's right. Hey, Jose, look, have you, is you experience, ever means in the past, before today. Have you ever estado to any photography expos, exhibitions? Like a gallery? Have you ever been to any photo exhibitions? No. Like in the museum? I don't know.
Never. Never. I have. Never. Don't never. No, never ya incluye la N aquí. Ah, okay. Entonces ya incluye como que negativo. I have never. I have never. Been. Ah, okay, okay. I have. Never. I have. Never or not. Not ever or not. Or never or not. I have not been. Oh, okay. O I have never. El never se puede usar como not. Nada más que ya. Bueno, pues la frecuencia de not es la frecuencia de never. Si nunca lo has hecho, pues no lo has hecho. Es lo mismo. I have not been. It's correct. ¿A dónde? To any. To photography exhibitions o ninguna, si quieres meter en ninguna. Aunque ya dijimos que no, pues no, ninguna. I have never been. Ben, ajá. Ben. Ben es el verbo, been. Ajá. Never es nomás el negativo y ben es el verbo, ¿verdad? Que nunca. Oh, okay. You have never been to any photo exhibitions? Like in Mexico City? Photo exhibitions. Like this, look. Okay, okay. You walk and you look at the pictures. This is you. Like this. This is one photo exhibition. Yeah. I see. You go? Yeah. Oh, yeah. So you say, yeah? Yes. Oh, okay. For a photographer, you look at the pictures. Yeah, yeah, yeah. And maybe you buy the picture. Some people buy the pictures for money. Like in Guadalajara or Mexico City, they have in downtown. Or here? Oh, yeah. Yeah. Es que no entendí bien la pregunta. Here they have one in the airport, for example, in the airport. Yeah. One Baja California photos. And last year they have one pictures for one exhibition, photo exhibition, photo exhibition for the ballenas, the whales, in the airport. Pusieron todas las fotos en el aeropuerto. Yeah. Different photographers. Yeah, I see in the MAC in Mexico. In the museum? Uh-huh, in the museum. In the museum, yes, that's correct. Exhibition of the wedding of different weddings? Uh-huh. Oh, really? Uh-huh. Like only weddings? Uh-huh, only weddings in different in film. Oh, 35mm? Yeah. Oh, wow. Uh-huh. Really cool. Yeah, I saw one in Guadalajara, in the University of Guadalajara Museum. They have a University of Guadalajara Museum. Like three different photographers. Okay. Very cool pictures. Different pictures, but very cool. It's downtown in Guadalajara. Yeah. Looks like this. You look at the pictures. And they have other art too. Pictures and other art. I saw a short movie, like a 20 minutes movie. They have a projector, they have pictures, they have art. Very beautiful in the Guadalajara University Museum for Art. The University of Guadalajara Art Museum. Next to the train station, next to the subway, the choo-choo, the subway, in the station, next, downtown, and it's the University of Guadalajara, very beautiful, the exhibitions. Yeah. So, this is
Have you ever been to any photography exhibitions? Yes. Can you describe the exhibition? The exhibition. The exhibition was, or they had, tenían, have, en pasado se dice had. Had. O yo vi esto. Puedes usar the exhibition, it was, en vez de it is, pero en pasado. O tenía. Tiene en presente o tenía. Had. Entonces, este es en pasado y este es en pasado. Y estos son en presente, estos dos. Mira. Entonces, para responder que sí, es... Te falta el have. I have. Been. I have been. Ajá. Ese ever, nomás es el tiempo, te están preguntando que si... Antes de ahorita. Cualquier tiempo desde que naciste, antes de hoy. Es nomás para preguntar que si en alguna ocasión... Lo puedes quitar. Entonces, lo hacen en las preguntas. I have been the exhibition. Yes, I have been to 3 photography exhibitions. Oh. Ahí pusieron el de cantidad. Esta es una expresión de cantidad. Quantity expression. Any. Es para preguntas y negaciones. Que si alguna. Tú le puedes cambiar ahí para decir 0 o 20 o una o muchas. Otra palabra de cantidad es como muchas. I have been muchas is entonces para muchos. More, pero no es como mucho, es como más. ¿Cómo preguntan que cuántas? ¿Cuántos? How many? Many son muchas para las cosas que sí se cuentan. Exhibition sí se cuenta, mira, ahí dice ese. Exhibitions quiere decir que sí se cuenta. Okay. I have been many exhibitions. Too many. El tú es porque has visitado, te has ido de un lugar a otro. Ok. El tú se usa para... A muchas. Es la A. Voy a la escuela. A. He ido a. Esa A en español es el tú. Se ocupa para verbos de visitar o de ir o de manejar. Ah, so you have been too many? You have been to many exhibitions? Muchas? Many? Too many. Oh, can you describe one exhibition? Can you describe, like, with your imagination? Oh, yeah, the exhibition Is or was? ¿Ahorita es o fue? It was. Ah, it was beautiful? Yeah, beautiful. Ya ves, ahí se pone un adjetivo. Ok. It was, o un lugar, ¿dónde fue? Porque es el verbo de ser o estar. ¿Fue hermosa o fue en la ciudad? Ok. Puedes decir lo que tú quieras, porque es de ser o estar. Describe, you describe the exhibition, The exhibition, it was at Mexico City. Oh, okay. What else? ¿Qué más?
Como ya terminaste, tienes que decir otra vez quién. The Exhibition. Ajá. O lo puedes reemplazar con it, porque ya es la segunda, ya sabemos de qué estás hablando. Oh, okay. Tú y escoges. Como había es. Tienes que decir tenía, eso. It had. Ah, ok. La exhibición tenía. It had. Ajá. All photos. ¿Sabes cómo se dice existir? O sea, que hay o no hay. No, creo que no. Así es en presente y así es en pasado. Si es uno, que hay uno, singular, there is, ahorita. O plural, there are. O había uno, there was. O muchas fotos, there were. There were. There were old photos at the exhibition. O la exhibición tenía. Había o tenía. Tú escoges. Había, tenía. Repeat. There is. There is. There is a TV in class. There are two lamps. Mm-hmm. Lamp, the light lamp. There are two. One and two lamps. Oh, okay. There are two people. There was one interesting photo. One. There were many old photos. Many old photos. Muchas, many. And there was a old TV. Oh, really? Mm-hmm. Oh, excellent. With the. with photos? With old videos. Oh, with old videos. Videos of the old weddings. Oh, it was photos and videos. Uh-huh. Yeah, it's classic in the weddings, the video too. The video. Yeah. I think that's why they made the cameras for the families, because before only professional video cameras. And then they start to sell small cameras for the fathers and the families. Oh, did you enjoy it? Did you disfrutar la exhibition? Yes. Disfrutaste porque dice did. Okay. Ya está en pasado. Entonces básicamente dice, pregunta en pasado. Pregunta sí o no, esta persona, el verbo, la cosa. Uh-huh. Así de difícil está la pregunta. Uh-huh. Pregunta sí o no en pasado, tú disfrutar la cosa, o sea, la exhibición. Uh-huh. ¿Disfrutaste la exhibición? Did you enjoy it? Yes or no? Yes. Yes, I enjoyed it. Enjoy. Le tienes que poner aquí un ED y luego todavía LED. Pero ese ED, la E es silenciosa. Yes, I enjoyed. Enjoyed. It, la exhibition. Enjoyed it. Yeah. Enjoyed. Enjoyed. It. Enjoyed it. Y para que no te confundas, mira, voy a quitar el LED y voy a poner la exhibition. Yes, I enjoyed the photography exhibition. Oh, okay. Enjoyed the photography exhibition. Yes, I enjoyed the photography exhibition. Or, yes, I enjoyed it. Enjoyed it. Enjoyed.
Ed es la fotógrafa de Isabel. Enjoyed it. Okay, let's practice. Hey, Jose, have you ever been to any photography exhibitions? Yes. I have been. ¿A dónde? ¿A dónde? Tú, yeah. I have been to many photography exhibitions. Oh, okay, cool. So, can you describe one exhibition? Can you tell me more? The exhibition is beautiful, is awesome. Oh, it, okay. Uh-huh. It is beautiful. Okay. Did you enjoy it? Yes, I enjoyed. I enjoyed it. Good. Yes, esa parte de enjoyed, ¿sí se ve? Yep, enjoyed. Enjoyed. Okay. Loyal it. Enjoyed. The photography exhibition. That's correct. Another question, yes or no. Do you prefer color or black and white photography? I prefer color photography. Oh, uh-huh. How are they different? How are the color photography and the black and white photography different? ¿Cómo? How? Say the black and white photography is, and the color photography is. Tienes que decir contar de las dos. Primero dices de una y luego de la otra. The black and white photography. It is. Mm-hmm. More. More difficult? More. Oh, you can tell me about the color photography. Mm-hmm. You say, oh, the color photography is like this, and the black and white photography is like this. It's different. You said you prefer color? Yes, I prefer color. Oh, why? Why do you prefer color? The color photography is... The color photography is... more... Como expresa un poco más del lugar, pero no es como decir eso. Okay, the color photography expresses more the el lugar donde tomas la foto. Ajá. Okay, puedes decir the setting, es el setting, okay. El setting o el background. Uh-huh. Y esa es para color. Ahora ocupas una para black and white. Uh-huh. Para ver cómo las diferencias. And the black and white photography se enfoca más, focuses more on the... Yeah, como emociones. Uh-huh, the emotions. Emotions. ¿Cuál? ¿Color or black and white? Black and white. Okay. So, do you prefer color or black and white photography? I prefer color photos. How are they different? The color photos. It more it or it is. No sé qué vas a decir. Son más o vas a usar un verbo. Se concentra más o se enfoca más. Or more habits.
como se siente como más feliz el color. ¿Se ¿verdad? Siente? Feels. Ok, ah, ese es tu verbo. Feel. Feel. Feels. I feel, pero la photography feels. Feels. Así es, ese es tu verbo. Okay. Feels more. The color photography feels more. Feels. Feels more. Happiness. Happy, happy. Happy. Okay. Así se dice se siente, mira. Feels. Para decir se siente, o sea, la cosa siente, it feels. It feels. No más que en español ustedes dicen se siente. Mm. Y ahí se confunden. Tienes que decir la fotografía siente. ¿Verdad? ¿Qué se siente? La fotografía. O la reemplazas toda. Black and white photography feels. O color photography feels. Okay, okay. Feels more happy. Feels more happy. O lo que practicamos que no se usa el more. Happier. Happier. Aquí está el happy, mira. Digo, aquí está el more. Ah, okay. Color photography feels happier. En black and white feels sad. Depressing. Emotional. Emotional. So, like this. How are color and black and white photography different? The color. The color photography feels happier. 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 The color photography feels happier. Y mira, cuando usas el cuando comparas comparativos, necesitas esta palabra secreta. Este es el qué para comparar. Más feliz. ¿Qué? Black and white. Okay. Then. Then, black and white. Este no es el then de los secuenciadores. Este va con la A. Then. Este no es como el secuenciador de and then. Este es para decir que el otro. ¿Y se pronuncia igual? Esta ya suenan iguales. Then. Ah, ok, ok. ¿Para comparar? Comparativos. Así se llaman esos adjetivos comparativos. Mm. Vas a comparar la de color con la de blanco y negro. Ok, ok. O digital con analog. Digital photography is easier than analog photography. Easier. More easy? Easier. No se dice more easy. Easier. Then. Then, la otra. Photography analog. 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 Analog es el tipo y luego dices la cosa. Photography. Analog photography. That's right. Okay. Do you have any photos on display in your house? Like this? This is on display. Repeat, no, I don't. No, I don't. Have. No, I don't have. But, I have a book. Ah. A coffee table book? Yes. Oh, se llaman coffee table books. Okay. Do you sell your book on Amazon? No. No? Oh, it's easy. Easy, you put the files, the PDF, or the JPEG, whatever, the files. And I order the book, and Amazon put in the paper. And you don't do nothing. Mm-hmm. Only the files. Okay. Only the USB with your pictures. So you have a photo album, right? A book, photo book. Oh, sí, sí. Cool. Do you have a special pose for photos? Special pose?
Do you have a passport photo? For your passport? I have a passport. How do you look on your passport photo? How do you look? Bad. I look bad. Yeah? Have you seen... This is my passport photo, look. I have a passport photo right here. This is my passport photo. My passport photo. Have you seen any embarrassing pictures? Embarrassing, como de vergüenza. Just my wife, I take photos. What about you? Have you appeared in one? ¿Tú has salido? ¿Has aparecido en una? ¿Tú has salido en una? Yes. In an embarrassing picture? When I sleep. Ah, they took a picture? When you drink and you sleep in the party? Look, here we have some vocabulary. For photographers. De tarea, tú vas a usar este vocabulario, lo vas a analizar y vas a rellenar del 1 al 6, lo vas a usar en un ejemplo. Okay. Solo son 6, son como modismos que usamos en inglés que tienen que ver con fotos. Como este está bien bueno, mira, camera shy, es que les da vergüenza tomarse fotos. Y photogenic es que sales bien chingón en las fotos. Te toman. Eres bueno, sales bien en las fotos. Camera shy. Si alguien te dice en una fiesta, no, no, I'm camera shy, pues no le gusta. Le da vergüenza. Y si dicen que yo soy bien photogenic, pues que siempre no salen feos en las fotos, salen bien. Yeah. Y cositas así, son 6, mira. Ya hemos visto la de snap, ¿verdad? Que quiere decir shoot. Es lo mismo que take a photo. The app is Snapchat, Snap. De ahí sacaron el nombre ya, porque en Snapchat antes nomás podías mandar fotos. En vez de mandar mensajes, mandabas mensajes con fotos. Era como chatear con fotos. Snapchat. Alguien, o es verbo, alguien te puede decir, can you snap a picture? Can you snap a pic? ¿Puedes tomarnos una foto? Snap. Snap, ok. Viene del ruidito de eso le dicen un snap. Snap también es así, ¿eh? ¿Ves? Pues así suena la cámara cuando se cierra el lente y se vuelve a abrir. Snap. Pues ese es el snap. Antes se escuchaban más exagerados en las cámaras viejas. Antes era hasta una explosión si era un snap, porque le hacía el ¿cómo se llama? El flash y todo. Un snap. Entonces eso es snap. Estas 6 las vas a usar aquí, mira, las vas a meter aquí. Vas a leer un ejemplo, cómo se usa. Primero vas a analizar, no ocupas diccionario, ya nos pusieron el diccionario aquí. Y aquí te dice la parte de gramática, es donde tienes que poner mucho cuidado. ¿Qué son los nouns? Las cosas. ¿Qué son los verbs? Las acciones. Adjective. Los adjectives describen las cosas. Y dice aquí que es un dicho, un modismo. Un dicho, una palabra, un modismo de una frase. Las 6, quiero que las acomodes aquí. Okay. Este vas, ya que la acomodes bien, va a ser un ejemplo entero. La estás usando en un ejemplo. Acá es el significado y acá es el ejemplo. Y acá es una pregunta. A ver si entendiste los vocabularios de arriba. Te hacen unas preguntitas.
Entonces se trata de vocabulario estos tres ejercicios. Son 6, 6 y 6, ¿verdad? Cada uno tienes que encajarlo. Y vuelves a repasar estas preguntas de fotografía. Le haces estas preguntas a tu esposa o a alguien, okay, como una entrevista. Okay. Tú vas a conducir una entrevista del tema de foto, como la entrevista que te hice hoy yo a ti. Y vas a escuchar sus respuestas. Le puedes decir a tu esposa que te ayude. Todo en inglés, todo en inglés. Uh-huh. Y luego te avientas un ejercicio con el vocabulario nuevo, solo son 6. Okay. Los analizas y luego los acomodas en su ejemplo cada uno. Y luego te avientas estas 6 preguntas. Adentro de cada pregunta viene un vocabulario. A ver si la entendiste, a ver si las puedes contestar. ¿Dudas, preguntas? Entonces, de tarea es hacer una entrevista y atacar estos modismos de fotografías que son 6 vocabularios nuevos. Vocabulario mañana a la clase a las 10, ¿va? Va. Y puedes practicar esa entrevista. Ah, ya te pasé el documento, ¿verdad? Sí. Puedes practicar esa entrevista con alguien que hable inglés. Ahora te toca a ti practicar las preguntas. Okay. Hoy te fue muy bien en las respuestas. Cuando hagas las preguntas, concéntrate cómo empiezan. Mira, unas empiezan con el do, uh-huh, unas empiezan con WH, uh-huh, y otras con el to be, el are, porque uh-huh, se trata de ti. Si no hubiera sido el is o el am, pero es el are, es el to be, el de ser o estar. Y las de have. Hoy las nuevas de experiencias. Es como el do, pero de experiencia. Que si has hecho algo, has. Y eso hecho va a ser el verbo. Como aquí el estar. O pueden cambiarlo por ver, o probar, o lo que quieran. Que si tú has probado, tú has hecho, tú has mirado, tú has tenido. El verbo que se te antoja. Tú has comido. En vez de be. Ajá, ese es el verbo de be. Pero ahí. Es el be, pero en pasado, pasado. Ahí siempre tienes que contestar con. Lo mismo. Es pasado participio. Así es. Siempre se contesta así. Porque está. Le regresas la misma. Ya. Ah, ok, ok. Pero si te preguntan de she, cambia a has. ¿Verdad? Porque es I have o she has. Aplica el she. Pero ahorita nomás estamos tú y yo porque es entrevista. Tú y yo, pero de repente si ya metemos que preguntamos de ella, tiene que cambiar a has, es igual que el verbo de tener, okay, nomás que aquí es de tener experiencias, okay, entonces mejor no es verbo, es auxiliar. Voy a practicar así las contracciones, el as, no, I. Ah, porque así lo usan casi siempre, I. Ese sonidito. Pues le quitan el jajaja. El she se oye como si fuera el to be, ¿no? Y ella, cuidado, porque tiene, nada más lo único que va a ser diferente es que el verbo va a estar en past participle. Entonces ya sabes, no es el is. Es el has. Es el has. Okay. Es la única diferencia. Y el otro es el... Por ejemplo, si ahí hubiera... Para empezar, no se puede en la pregunta, tienen que poner aquí el has entero. Solo se hace en afirmaciones el escondidito. Ah, ok, solo se... Pero hay preguntas y negaciones no se contraen. No, no se puede. Pero hay personas que hacen la pregunta como si fuera una afirmación. Como que te están confirmando. ¿Sí has hecho esto o no has hecho esto? ¿Verdad? Entonces te están diciendo una afirmación, sí, con tonito de pregunta. Ahí sí lo escondo. Ya. ¿Se entiendes? Ya. Te están preguntando, pero de fórmula afirmativa. Están acostumbrados así. Es como para confirmar otra vez. Y a veces así lo hacen. Pero no empiezas con have, ¿no? No, no, con el... Entonces, con el, la persona. You have. You have, you have, ¿eh? Okay. Entonces, es una afirmación, te están afirmando, pero con un tono de pregunta. De pregunta. Ajá, su fórmula de afirmar, pero tono ¿Es de incorrecto pregunta. O si es normal? Es incorrecto, pero la gente te puede pasar. Okay. Especialmente cuando te preguntan la segunda vez, como que ya quieren confirmar bien. Pero te das cuenta, te vas a dar cuenta, me dijo como afirmación, uh-huh, pero tonito de pregunta. No debemos de hacer eso, ¿verdad? Tenemos que poner el auxiliar primero, okay, porque es pregunta, estás preguntando.
También voy a practicar las... Aquí nunca va a salir, cuando lo ves así escrito y en ejercicios, nunca va a salir. Ok, sí, porque gramaticalmente... Ya, pues no, ajá, lo hace la gente en vivo. Ya, necesitas practicar más para describir algo. Sí, porque casi no me acuerdo de... ¿Qué te imaginas? Y pues, unos adjetivos nada más. Feo, bonito, blanco, negro. Sí, me ayudó mucho. Pero está bien porque si sacaste awesome, beautiful. Pues sí, esas son las que queremos. ¿Cómo estuvo? Awesome, beautiful. Ahora tú vas al otro lado del papel. Tú haces la entrevista para que te sientas bien a gusto. Si contestaste bien, si te defiendes, si te defiendes en la entrevista. Ahora tú haz la entrevista para que tengas las dos partes, para que avances todavía más con este tema mínimo. Okay. Y si te fue bien como conversación, aprendiste unas fórmulas y aprendiste vocabulario como los comparativos que ya hemos practicado. Este es un comparativo irregular. Este es el comparativo normal, regular, irregular. Para comparar cosas, ocupas dos cosas. Cuando hay dos, con este separas las dos, esta y la otra. Y eso es muy útil cuando describimos cosas, ¿ves? También. Yo creo que sí, vas bien con tu inglés. Ahora nomás, más vocabulario, agrégale el de abajo. Para que ya sea bien entero este tema. Y si tienes más tiempo, puedes hojear lo que hay abajo ahí en el documento. Este es de pura fotografía, inglés para fotografía. Y está grandecito. Es toda una lección, pero está grande. ¿Va? Ok, nos vemos mañana igual entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Son como 4 páginas ya. Este lo busqué bien bonito, el visual. Está chido. ¿A ti que te gusta imprimir? Sí, Thank you.